Niñas, iniciamos la semana con la sabiduría y la belleza de la más jovial y enterada de las abuelitas. Buenos días, doña José. Sony, ¿tú estás con ella? Sí, con la más guapa, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida una semana más y verla que ya está totalmente recuperada. ¿Y sabe por qué? Por esa actitud que tiene todos los días. Esta sonrisa y esta actitud es la que yo les digo siempre que hay que tener para estar así de brillantes como ella. ¿Cómo está, doña José? Muchas gracias, muy bien, bendito sea Dios. Qué bueno. Todo bien. Hoy les tengo yo una mascarilla preciosa para que tengan a las personas que tienen cutis reseco, se la pongan y les quede un cutis, pero precioso, de veras. Mira, se mezclan 3 cucharadas de avena bien remolida. Uh-huh. Y se pone 1 cucharada de mantequilla. Uh-huh. Y 2 cucharadas de aceite de almendras dulces. Okay. Se mezclan bien y ya que se está hecha la mezcla, se pone la mascarilla en la cara. Durante 20 minutos tiene que tener la mascarilla. Después con un algodoncito limpia su cara y después ya con agua fría se lava su cara. Y queda bien humectada, la cara queda muy bonita, muy, muy fresquecita y la avena penetra dentro del cutis y queda la cara muy bien. La avena ayuda muchísimo a tener el cutis limpio y bonito. La avena es una maravilla. Es una maravilla la avena, de verdad. Machacamos la avena, le ponemos cucharaditas de aceite de almendra dulce. 2 cucharadas. Y mantequilla. Y una de mantequilla. Y se hace la mezclita. Y con eso se aplica todo, tu cara te la pones en tu carita. Aparte, a mí me han dicho, doña José, que el mantener la piel hidratada nos ayuda a no tener arrugas, ¿verdad? Claro. Ya después ya les daré una recetita para las arrugas. Sí, que no queremos que nos salgan, nunca nos gustan. Sí. Muy buena esa receta, doña José, siempre con consejos tan sabios. Sí. Y para vernos tan bonitas como usted. Ay, gracias, gracias. ¿Algún las saludo, quiero doña mucho José? Y arriba las mujeres. Arriba las no mujeres, se den por como vencidas. Siempre. No se escondan detrás de la puerta, allí están, allí. No, 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 salgan a la calle, caminen. Para que tengan fuerzas en sus piernas, suban escaleras, bajen escaleras y van a ver que sus piernas se ponen fuertes. Muy todo. Bien, muchísimas sí. Gracias, doña José. Sí. La esperamos como siempre el día de mañana. Gracias. Primero Dios. Y vámonos con Víctor. Gracias.